Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que tiene que ver con nuestra calidad de vida, que tiene que ver con un principio fundamental constitucional nuestro, el de la dignidad humana. Todo lo que se haga, todo lo que se decida en los niveles político y administrativo, finalmente tiene que garantizar que vivamos dignamente. ¿O no? Nuestro invitado de hoy, el diputado de Antioquia por el Partido Conservador, Juan Esteban Villegas. Bienvenido a Sinergia Informativa. Esta es su casa. No, Roger, muchas gracias. Muy complacido estar aquí en compañía suya y de toda la teleaudiencia de nuestro canal Cosmovisión en Sinergia Informativa. Y como lo digo yo, y usted es político por ser un corporado, la información política y administrativa es para el servicio y el bienestar de todos, en este caso los antioqueños. Lo que ustedes hagan allá en la Asamblea Departamental de Antioquia tiene que ser pensado en bienestar general. Sin lugar a duda, la Corporación de los Antioqueños tiene clara esa misión, y es que todo el quehacer nuestro debe buscar el interés general, el beneficio de la comunidad antioqueña. Perfecto, vámonos con la información. El alcalde de Girardota, Vladimir Jaramillo García, dice que la solicitud que ha hecho un ciudadano a la registraduría de registrar un comité promotor de su revocatoria del mandato es un ejercicio democrático legítimo. Sin embargo, está muy tranquilo, porque si de lo que se trata es de intentar hacerle control político por el no cumplimiento del plan de desarrollo, él dice que se está cumpliendo a cabalidad, incluso en un porcentaje mayor de lo esperado durante el primer año. Además, habla de obras grandísimas, como por ejemplo la construcción de un coliseo, de la construcción de dos megacolegios, de 4.5 kilómetros de andenes peatonales, y una cosa que para él es muy importante, haber logrado gestionar más de 40 mil millones de pesos, además de lo presupuestado en el primer año. La primera campaña de Juan Manuel Santos, al parecer, sí se habría reunido con Odebrecht, de acuerdo con un informe de Blue Radio, al encuentro que se habría realizado en febrero del año 2010 en la Casa Medina de Bogotá, habrían asistido Orlando Sardi, quien era el director de finanzas de la primera campaña de Juan Manuel Santos, y Luis Bueno, exdirectivo de la firma brasilera. A propósito de Blue Radio, en estos momentos se está realizando un sondeo de opinión a través de internet con esta pregunta. ¿Está de acuerdo con que el gobernador de Antioquia pueda ingresar a las zonas veredales donde se encuentran las FARC? A propósito de esta pregunta del malestar del gobernador, cuando la semana pasada le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que se quejaba porque las FARC, con el aval del alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, no le dieron permiso a una comisión de la gobernación, a la comisión tripartita y a una comisión de la ONU de ingresar en uno de los campamentos que se llama Los Llanos, de un centro de concentración que está en el municipio de La Baima. Diputado Juan Esteban Villegas, ¿usted qué piensa del malestar del gobernador y esto que está pasando alrededor de no permitirles ingresar a las zonas veredales transitorias de normalización? Sí, Roger, pues tanto en mi opinión personal como el de la corporación, la Asamblea Departamental de Antioquia generó un comunicado dirigido al señor gobernador donde brinda su espaldarazo, su respaldo a esa necesidad de ordenar, de darle orden y disciplina a todo este proceso de las zonas de verificación transitoria donde se están asentando los guerrilleros de las FARC. Yo creo que ahí no puede existir un terreno vedado para el gobernador de Antioquia, quien por constitución y ley y en una elección popular está revestido de toda la autonomía para mirar y cuidar que todo lo que se genera en su territorio, y más este proceso tan controversial, pues se haga con orden y disciplina, sin generar ni desborde ni afectación de la población civil ni de dichos territorios. Y el Consejo de Medellín aprobó un proyecto de acuerdo que busca
otorgarles beneficios a los deudores morosos por concepto de impuestos en la ciudad de Medellín. La concejal María Paulina Aguinaga, quien es del Partido Centro Democrático, ha manifestado que el beneficio sería de cerca del 60%, repetimos, por los intereses de mora de cerca de 281 mil ciudadanos morosos, lo que le permitiría a la ciudad a llegar a aproximadamente 50 mil millones de pesos de los 1.4 billones que hoy tienen vigentes en mora aquí en el municipio de Medellín. De sinergia informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Unos mensajes y ya regresamos. Volvemos a Sinergia Informativa y saludamos también a Ana Cristina Moreno, quien es también diputada de Antioquia por el Partido Centro Democrático. Diputada, bienvenida a Sinergia Informativa. Gracias, Roger. Un saludo muy especial para ti, para Juan Esteban y para todos los televidentes. Bueno, Ana Cristina Moreno, Juan Esteban Villegas, quien es del Partido Conservador, y Norman Ignacio Correa, quien es diputado por el partido de la U, emitieron la semana pasada un comunicado en el que hablan de un balance de la hacienda pública, cómo le fue en finanzas en Antioquia en el año 2016. Grosso modo, y vamos con los detalles. ¿A usted cómo le parece que le fue Antioquia a la Cristina Moreno? Bueno, fue un año muy difícil, vemos unos resultados todavía complejos. Hay que entender que el gobernador inició su primer año de gobierno con muchas dificultades financieras. Vemos las secretarías, algunas todavía comenzando a ejecutar, sí. Así que una gran expectativa para este año 2017. Una cifra para que la tengan presente, 3.2 billones de pesos fue el presupuesto para el plan de desarrollo en el año 2016, sí. Y de esos 3.2 fueron ejecutados en realidad 2.4, lo que corresponde a un 76%. ¿Y eso es bueno o malo? A mí me parece irregular. Regular. A mí me parece irregular. Porque la idea es que sea 100%, o sea, gaste toda la platica, gaste entre comillas, como lo dice la gente, es invertir en todo lo que cada una de las secretarías y entidades descentralizadas del gobierno departamental tiene como función para servir a la gente. Sí, es importante acelerar el ritmo de la inversión porque el gobernador fue ambicioso en sus objetivos, en sus metas, entonces pues ya le quedan solamente estos 3 años escasos para cumplir y desatrasar. De 3.2 billones de presupuesto para 2016 se ejecutó el 2.4, el 76%. 76%. Bueno, y para el año 2017, ¿cuál es el presupuesto? Y bueno, estamos muy temprano todavía, pero ¿hay un indicio de que pueda que le vaya mejor este año a la ejecución del gobierno departamental? No, obviamente, Roger, la expectativa es que este año 2017, que es un año de ejecutorias, como que era que el primer año, año 2016, fue un año de planificación, claro, de corregir unas situaciones fiscales y endeudamiento que heredó el anterior gobierno de Sergio Fajardo. Entonces existe la esperanza en todos los diputados y en los antioqueños y antioqueñas que el 2016 sea un año muy importante en materia de ejecución, es decir, materializar los programas y proyectos consignados en el plan de desarrollo. Porque recordemos, cada primer año de todo gobierno, hasta por lo menos el quinto mes, hasta mayo, es pura planeación, es precisamente estudiar detalladamente el plan de desarrollo para que precisamente la Asamblea Departamental, en este caso, lo apruebe. Entonces, se pierden los 5 primeros meses. Pero, ¿cómo le fue entonces en ingresos al Departamento de Antioquia en el año 2016? Bueno, lo que hemos querido los diputados Ana Cristina, Norman y quien les habla es buscar, y lo llamamos así, pues, lo bueno y lo regular. Sí. Lo bueno, uno de los componentes de los ingresos totales, que son los tributarios, allí se denota un importante esfuerzo del departamento, como quiera que crecieron en un 17%. Allí hay mayor autonomía, están muy supeditados a la gestión de la gobernación y la Secretaría de Hacienda. En los no tributarios también hay un crecimiento del 17%, pero allí hay un hecho que observamos y es que ese crecimiento genera duda frente al comportamiento de la FLA, como quiera que la FLA crece mucho en ingresos frente al 2015, pero cuando se compara el número de unidades de botellas de 750 centímetros cúbicos, que es la unidad base de medida, frente al año 2010-2014, ahí hay una pérdida, digámoslo así, de unidades, o no se está impactando, no está creciendo en el mercado.
Y en el tercer componente, que son los ingresos de capital, ahí es donde hay una situación compleja por el altísimo endeudamiento que se heredó de la administración anterior, un endeudamiento de 1.437.000 millones. ¿Endeudamiento de? Deuda pública interna de, y del departamento. Volvimos a la gobernación. Porque nos mencionó la gobernación, luego nos mencionó la FLA y volvimos al endeudamiento, entonces a la gobernación. Endeudamiento de gobernación. Perfecto. Porque la FLA no es una empresa. ¿Cuánto vale el endeudamiento? Heredamos 1.437.000 millones a 31 de diciembre del 2015. Sí. O sea, un crecimiento desbordado el endeudamiento que genera dificultades a las finanzas propias del departamento. Y que tuvo que ver ese crecimiento del endeudamiento, Ana Cristina Moreno, con que no se tuvo en cuenta el crecimiento del valor del dólar, del cambio de la divisa, y eso no se aseguró en los gobiernos anteriores. Sí, es una situación que se ha denunciado. La Secretaría de Hacienda del gobernador Luis Pérez encontró una deuda nacional que fue tomada en dólares, sí, y sin ninguna cobertura. Era un momento donde la economía y mostraba el sistema cambiario que el dólar iba con tendencia a la alza. No obstante, se tomó ese crédito y eso le ha implicado al departamento muchísimas dificultades, sí, y tuvo que ver con el incumplimiento de la ley 617 en el año 2015. Incumplimiento de la ley 617 porque se pasó en gastos de funcionamiento en el año 2015 el gobierno de Sergio Fajardo Valderrama, y eso nos iba a llevar a perder categoría, a pasar de categoría especial a primera categoría, y pues eso nos iba a impactar muchísimo desde el punto de vista de las finanzas, desde el punto de vista de la credibilidad que tendría el departamento de Antioquia como un departamento con respaldo financiero. Ana Cristina Moreno, ustedes van a presentar, hablando de ingresos y tributarios, como nos lo dijo Juan Esteban Villegas al instante, van a presentar este miércoles un proyecto de ordenanza que tiene que ver con, ¿cómo se dice?, entregar amnistías, digámoslo así, a deudores morosos para que se recupere la platica que se le debe al departamento. Sí, está anunciado por el gobernador de Antioquia y luego de la reforma tributaria que lastimosamente fue aprobada en el Congreso de la República en diciembre. Hay que hacer unos ajustes en el departamento de Antioquia para definitivamente poder aliviar algunos morosos. Lo otro grueso que se viene ya es toda la digamos, modernización del Estatuto Tributario de la Gobernación, uh-huh, de Antioquia, que ahí tendremos los diputados pues una gran expectativa para ese análisis. Porque recordamos que al principio del programa dijimos que ya se había aprobado un proyecto de acuerdo en la ciudad de Medellín que busca que por lo menos se alivie a los deudores morosos en un 60% de su deuda, intereses, son los intereses, no es la deuda. Esa es la diferencia, Juan Esteban, que usted es experto en esto. No es que si yo debo 100 millones de pesos, el 60% de lo que yo debo, de los 6 millones de pesos, es lo que ahí me van a reducir. No, es en los impuestos, perdón, en los intereses sobre ese millón de pesos. Intereses más sanciones actualizadas. Ajá. Hay tres componentes, capital, sí, principal. 100 millones de pesos que debo al municipio o al departamento, no los pagué cuando había pagado, entonces eso me genera unos intereses. Y unas sanciones. Y además unas sanciones. Como en el caso, por ejemplo, del impuesto vehicular. Es el mejor ejemplo, ya que se está llegando al límite para ganarse un 10% de los intereses, perdón, el 10% del valor si se paga antes del 17 de marzo. Pongamos un ejemplo. Entonces, un vehículo cuesta 200, el interés de un vehículo cuesta 200 millones de pesos. Entonces, voy a pagar antes del 17 de marzo y me reducen a 180 mil. 180 mil. El 10%. Mil pesos. Sí. Listo. Y si no pago, entonces, ¿qué pasa? Si no paga, pues obviamente se genera una sanción. Sí. Aparte de los intereses de mora. Ajá. Entonces, lo que busca el proyecto de ordenanza 03 es, obviamente, abrigado en la ley de reforma tributaria, porque es una competencia que, sí, se genera mediante una ley, como pasó en el municipio de Medellín. Si se paga antes del 31 de mayo de este año, sí, se tendrá el 60% de beneficio, también 60%, en los intereses y en las sanciones. Ajá. Y si se paga el 31 de mayo al, sí, 29 de octubre, solo el 40%. Perfecto. Bueno, ¿qué otro tema cree usted que es importante desde el punto de vista de este informe que presentan usted, Ana Cristina Moreno, el diputado también presente aquí con nosotros, Juan Esteban Villegas, y Norman Ignacio Correa? ¿Qué cree que vale la pena resultar con este balance? Yo me tomaría un minuto para hablar de los recursos que nos llegan de la Nación. Sí.
Hay que contarle a los antioqueños que de la nación nos han disminuido en un 50% aproximadamente los recursos para el PAE, que es el programa de alimentación escolar que le llega a los municipios de Antioquia. Esto es absolutamente crítico porque son recursos que necesitan definitivamente recibir nuestras alcaldías para brindarles acompañamiento a los niños en ese programa tan importante de la alimentación escolar. Antioquia representa el 13.6% del PIB del país y está recibiendo del presupuesto de la nación solamente el 6%. Ahí hay enormes inquietudes sobre esa disparidad y por eso muchos pensamos que hay que reforzar la descentralización y las autonomías. Y no, esto no es un país pues descentralizado, con autonomías, entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Considero que este país no ha profundizado la figura de la descentralización de la Constitución de 1991. Uno ve que la mayoría de los municipios del país se quedaron en categoría sexta, que tienen enormes dificultades financieras, y en ese orden de ideas los departamentos deberían estar sirviendo de coordinadores y de apoyo. Y en realidad también el departamento se queda corto a la hora de recibir los recursos para ejercer todas las competencias que la ley y que la Constitución le ha otorgado. Entonces, estoy aquí llegando a recordar de memoria, pero no tengo tan buena memoria, pero voy a decir algo así, la Constitución Política de Colombia, artículo primero, Colombia es un país, una república unitaria, descentralizada, pluralista, participativa, con autonomía de sus regiones. Bueno, tengo más o menos buena memoria, por ahí es, pero no es tan cierto, no es tan cierto. Bueno, vamos a unos mensajes y ya regresamos con nuestros invitados, Ana Cristina Moreno y Juan Esteban Villegas, ambos diputados de Antioquia. Pero antes, esta frase para que construyamos cultura política juntos. La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás. Winston Churchill nos deja este legado. La democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás. ¿Qué piensa de esa frase usted, Ana Cristina? Bueno, considero que la democracia definitivamente permite que haya múltiples ideas y en ese escenario ahí uno tendrá que recoger las ideas que de pronto del otro son más valiosas que la de uno. ¿Y qué piensa usted, Juan Esteban Villegas? No, uno de los principios de la democracia es precisamente el pluralismo, la participación de ideas y opiniones. Nadie se puede creer o pretender ser dueño de la verdad. Uh-huh. El aporte de todos los conciudadanos es muy importante para construir un mejor país. Bueno, vamos a saltar un poquitico del tema financiero y económico al tema de seguridad, paz y político. Quiero que recordemos con esta nota el malestar del gobernador Luis Pérez Gutiérrez enviándole una carta al presidente de la República, porque él dice, estoy perdiendo soberanía. ¿Cómo es que las FARC deciden si el gobierno departamental entra o no entra a una zona veredal transitoria de normalización? Veamos. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, denunció la situación que se está registrando en las zonas de concentración de las FARC. En una visita que se realizó el día de ayer, el grupo guerrillero le prohibió a la comisión ingresar. Cuando la comisión llegó, se bajó del helicóptero, un delegado de la ONU vino a decirle a esta comitiva de la gobernación que por orden de las guerrillas de las FARC, la gobernación de Antioquia no podía ingresar a la zona ni a los campamentos. El gobernador le hizo un fuerte llamado al presidente de la República. Ya van 100 días y lo que el presidente había pedido a 180 días. Nosotros no podemos permitir tampoco que después de 180 días sigan existiendo territorios sin ningún control, sin leyes, territorios que no se someten a la Constitución y a la ley del Departamento de Antioquia. Que el gobierno nos diga cuándo se van esta gente de Antioquia. Y en eso sí, la meta es que nos digan cuándo se acaba el proceso de normalización para ir a poner allá una bandera de Antioquia y de Colombia. Aseguró que no insistirá más en visitar las zonas de concentración, pero que los protocolos establecidos no se están cumpliendo. Bueno, Ana Cristina Moreno, su comentario, porque yo ya le pregunté al principio a Juan Esteban Villegas sobre ese tema, su comentario como diputada, ¿apoya o no apoya al gobernador Luis Pérez Gutiérrez en esto que está planteando a nivel nacional, que es
que no se pierda la soberanía y que no vengan las FARC a mandar en espacio que es de los antioqueños. Respaldo total al gobernador de Antioquia y reclamo total al gobierno nacional. Definitivamente este proceso no avanza de manera coordinada y el gobernador de Antioquia tiene que ejercer autoridad en todo el territorio antioqueño. Perfecto. Están en estos momentos los secretarios, los gerentes y los directores yendo al recinto de la Asamblea Departamental de Antioquia a presentarles a los 26 diputados su informe de gestión. El viernes pasado estuvo Teleantioquia allí. Vamos a ver una síntesis con Mabel López, la gerente de Teleantioquia, y ustedes nos comentan a propósito de Teleantioquia, a propósito de otras entidades del gobierno departamental. Aquí está. Tenemos un muy buen balance. En el financiero terminamos el año 2016 con un déficit de 2.200 millones de pesos. Teníamos presupuestado terminarlo con 3.400 millones de pesos de déficit. Eso quiere decir que implementamos unas muy buenas políticas. El canal operó en el año 2016 con 6.500 millones de pesos menos que en el año 2015. Vuelvo, insisto, las políticas de austeridad que aplicamos en el canal dieron resultados. ¿Cómo le fue, según usted, Juan Esteban Villegas, a Teleantioquia en este primer año? Bueno, hemos buscado denotar o resaltar primero el gran esfuerzo que se hizo muy propio, muy de la reducción de gastos de funcionamiento, es decir, servicios personales y gastos generales. Allí hay un esfuerzo descomunal, lo llamo yo, en cuantía superior a los 4.000 millones de pesos. Y desde luego la recomendación de buscar un equilibrio en las tres fuentes de ingreso que tiene Teleantioquia. La una, el sector privado, donde avanzó ya un 55% de sus ingresos. La segunda, la hoy Autoridad Nacional de Televisión, donde sí, cada día es más difícil captar recursos importantes, ha bajado al 20%. Gracias a la gestión que hizo la gerencia, cerró el 2016 con un 28%. Sí. Y el tercer tema fundamental, por lo que es Teleantioquia, es un patrimonio de los antioqueños, es un canal departamental, el apoyo de la gobernación de Antioquia. Yo creo que podemos crecer más. Y un último comentario a propósito del tema que fue la semana pasada también noticia, el hecho de que se haya descubierto al interior un acto de corrupción. ¿Qué piensa, Ana Cristina, de esa decisión que toma la gerente de denunciar penalmente, fiscalmente y disciplinariamente a una presunta cajera que estuvo allegando recursos para su propio beneficio? Toda la fuerza de la ley, afortunadamente, pues encontraron esta situación que lastimosamente se venía repitiendo desde hace muchos años. Nos hablaban de 5 años que se venía presentando esta anomalía, este presunto delito. Así que bien por esas denuncias y esperamos que muy pronto entonces curse todo este proceso penal y disciplinario seguramente por esta funcionaria. Ana Cristina Moreno, diputada de Antioquia por el Partido Centro Democrático, gracias por estar con nosotros en Cine. A ti, Roger, un saludo muy especial para todos los televidentes. Juan Esteban Villegas, diputado de Antioquia por el Partido Conservador, gracias por estar con nosotros aquí en Cine. No, Roger, a usted de luego por su invitación, a la compañera Ana Cristina Moreno y a toda la distinguida teleaudiencia. Y a ustedes, la teleaudiencia, me sonó como a la distinguida clientela, a la distinguida audiencia, gracias por estar con nosotros. Son inteligentes, interesantes y calificados, porque estoy seguro que con información como la de hoy, ustedes cada vez van a estar más informados y más formados para que el próximo año tomen la decisión que ha de beneficiarnos a ustedes y al país. Mejores senadores, mejores representantes, mejor presidente de la República. Si van con juicio a las urnas, escogemos los mejores. Recuerden que la franja informativa de Cosmovisión empieza ahora a las 12 del día con Sinergia Informativa. Vuelve por la noche a las 8 con Cosmovisión Noticias y después 8:30. Pues creo que también hubo un cambio allí. Por ahora, ¿hay cambio o no hay cambio? Sí hay cambio. Pero como tengo el horario preciso, simplemente les digo, los esperamos mañana nuevamente a las 12 del día con retransmisión a las 9 de la noche, Sinergia Informativa. Muchas gracias.